estándar, es el estándar de los documentos, le llamo yo. Acá es donde nos van a pedir un manual de bioseguridad, un programa de seguridad del paciente, un programa de manejo de los residuos, las guías clínicas, los protocolos, los procedimientos. Importante que estos documentos siempre estén actualizados y sean conocidos por todo el personal, no solamente por el que los escribe y los archivan y los engavetan, sino que todo el mundo los conozca. Que la persona que nos ayuda con los residuos hospitalarios, con los residuos peligrosos, por ejemplo, sepa y conozca el protocolo, lo que está escrito en ese documento, porque si no podemos tener problemas en el momento de la visita.